Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Odyssey. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Ya hemos terminado al 100% el reino arbolado, al menos todo lo que podemos hacer por el momento, y nos toca avanzar al siguiente reino, que es el reino urbano. Así que allá vamos, porque tengo muchas ganas de ver qué es lo que ocurre. Vamos allá y nos vamos en nuestra Odyssey al siguiente reino. Y estamos muy cerca de la nave de Bowser. Esto se pone interesante. ¿Qué ganas tengo de combate contra Bowser, tío? A ver si nos toca ya pronto, porque la verdad es que tengo muchas, muchas ganas. Llevamos unos 13 capítulos de la serie más o menos y todavía no nos hemos enfrentado a él. Nos hemos enfrentado a todos los Brodals, pero nos queda el gran Bowser. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque puede que tengamos combate, ¿eh? Ya que vamos a alcanzar su nave. No sé si tendremos que pasarnos primero el reino urbano, pero yo creo que queda poquito para ese gran combate súper épico. Mientras estamos de camino, aprovechemos para repasar algunas cosas. Consejo de viaje, agacharse. Bueno, las técnicas ya sabéis que las usamos al 100%, así que no hace falta perder tiempo con esto. Ahí lo tenemos, la nave de Bowser. Bueno, Mario se ha puesto serio, ¿eh? Se ha puesto muy serio. ¿Estamos pegando el sprint? Ojo, ¿eh? Madre mía. Espero que no nos disparen esos cañones. ¡Dios! Y ahí tenemos a Bowser. Mirada épica. Héroe contra villano. Brutal. Brutal. ¿Y esto? ¡Reino Cúmulo! ¡Plaza Nimbo! ¡Wow! Vale, nos han puesto un reino por medio. Entonces vamos a enfrentarnos a Bowser, ¿eh? Está al fondo, como lo estáis viendo. ¡Madre mía! ¡Cómo mola! Tengo unas ganas increíbles de enfrentarme a él. Dios, he estado esperando este momento desde que empezamos el juego, ¿eh? Ya sabéis que a mí me apasionan los combates contra jefes, pero más contra Bowser, porque es mi personaje preferido de Nintendo. Con mucha diferencia. ¡Dios, Bowser! ¡Qué ganas tengo de luchar contra ti! ¡Allá vamos! Esto se merece un grandísimo like, familia. A ver si podemos superar los 1500. Dejad vuestro buen me gusta. Y vamos a por ello. ¡Ya está bien, Mario! ¡Deja de molestar! ¿No ves que no tengo tiempo para ti? Bastante tengo con organizar la boda. No te imaginas lo estresante que es. Estresante, ¿eh? No dejaremos que te vayas con nuestra chica. ¡Wow! ¡Pero qué guapa está Peach! ¡Impresionante! ¿Cómo se ve, familia? ¡Qué bonita! ¡Y... ¡wow! ¡Vale! ¡Se viene combate! ¡Su sombrero tiene... ¡tiene puños, tío! ¡Wow! ¡Mucho cuidado, eh! A ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué haces? ¿Me lanzas el sombrero? ¿Vale? ¿Lo rebotamos o algo? ¡Perfecto! ¿Y ahora? ¡Wow! ¡Vale! ¡Hola! ¡Puedo pegar puñetazos! Y saltar también. Esquivamos el área de fuego y ahora vamos a por él. ¡Ahí tienes, Bowser! ¡Sí! ¡Primer impacto! Nos quedan dos, nos quedan dos. A ver qué es lo que hace ahora. Menudo salto, ¿eh? ¡Es enorme, Bowser! ¿Y ahora? ¡Sombreros oscuros! Y son teledirigidos. Vale, muy buena, Chequio, muy buena. ¡Allá vamos! ¡Al boxeo! Esquivamos las áreas de fuego. ¡Y ahora me lanza cosas! ¡Wow! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Boom! ¡Sí! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué pasada de combate! ¡Nos queda un último golpe, eh! ¡Mucho cuidado! ¡Que ya sabéis que Bowser es una amenaza siempre! ¡Y no podemos confiarnos! ¡Ahí tenemos el sombrerito! ¡Y ahora hay que darle el último impacto! ¿Lo llevamos? ¿Vale? Esquivamos el fueguecito. ¡Wow! ¡Cuánta área! Vale, uno, dos, tres, casi me da. Uno. ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Escudo! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí tienes Bowser! ¡Qué buena, familia! ¡Qué buena! Me ha encantado, el primer combate contra él. ¡Oh,
¡Abrid fuego! ¡Madre mía! ¡Canalla! Ha perdido el combate y efectivamente ha puesto sus cañones a lanzarnos. ¡Esos pedazos de balas! A ver si así te das cuenta de a quién te enfrentas, Mario. Y se vuelve a escapar. Ya hemos tenido el primer contacto contra él. Por ahora, vamos ganando. Pero él sigue teniendo a la chica, así que tenemos que seguir con el juego y rescatar a la bonita Peach, que estaba súper guapa. ¡Reino perdido! ¡Otro reino! Así que todavía no nos toca el reino urbano. Y estamos en la jungla, tío. Vaya golpe. Espero que, como mínimo, alguien haya apuntado el número de matrícula. Por cierto, ¿dónde estamos ahora? ¡Ay, no! ¡La Odyssey está averiada! ¡Madre mía, cómo ha acabado la Odyssey! Necesitaremos unas cuantas energilunas para arreglarla. ¡Vamos a buscarlas! ¡Madre mía, cómo ha acabado la Odyssey! Por cierto, os voy a enseñar cómo está la nave por dentro porque compramos la... ¡No puedo entrar! ¿En serio? ¿Se ha roto hasta la puerta? Pues nada, familia. Y en este mundo las monedas púrpuras son como hojas. ¡Qué pasada! Vamos allá, empezamos con este reino y a ver qué secreto se esconde. Estos son como mariposas, ¿no? Interesante, pero parecen... No sé, parecen como de papel, tío. Súper raras. Esto lo podemos arrancar. ¿Y qué pasa si lo arranco? Nada, solo me da monedas. Vale. ¡Ojo, pajarito! ¡No! ¡Se ha llevado a Capi! ¿Qué dices? ¿En serio esta es la bienvenida que nos dan? Mírale. Así que tendré que llegar hasta él sin Capi. Pues venga. Como si estuviésemos jugando al clásico Super Mario de 64. No tengo la técnica, claro. Aquí tengo que hacer un salto bomba. Y lo cambiamos. Interesante. Enemigos nuevos. Y no puedo saltarles, creo, porque tienen como un pincho en la cabeza, ¿no? Vale, esto está brillando. Aquí hay energiluna. Pero no lo puedo destruir. Y no me puedo transformar tampoco. Necesito a Capi. ¿Cómo? ¡Ah, vale! ¡El veneno, tío! Hemos saltado en el veneno. Ni me he dado cuenta, sinceramente. Que claro, el veneno nos instamata. No podemos ni tocarlo. A ver, ¿cómo podemos llegar a por Capi? Ahí tenemos una energiluna que está encerrada en una jaula. Tendré que... No puedo avanzar por la izquierda porque no me puedo transformar. Tengo que avanzar por aquí sí o sí. Y buscar la forma de llegar hasta el pajarraco. Va a ser por aquí, yo creo. Mucho cuidado, Vale, otro saltito bomba. Y seguimos avanzando. Checkpoint, muy buena. Ya le tenemos, ya le tenemos. ¡Eh, pajarraco! ¡Dame a Capi! ¿Dónde se va, tío? ¡Ahora! ¡Toma ya! Teníamos que hacerlo así, golpearle con el bloque. Y ya recuperamos a Capi. Ven aquí, colega. Menos mal, gracias por rescatarme. No me ha hecho ninguna gracia la broma, pero espero que no se repita. Bueno, a otra cosa, mariposa. Vamos a buscar energilunas para olvidar este altercado. Ahí lo tenemos, y nuevo enemigo, Ahí lo tenemos. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo estirar? ¡Wow! ¿En serio? ¡Cómo mola, tío! ¡Qué bueno! Y así podemos llegar a las diferentes plataformas. ¡Qué pasada! Vale, ahí tengo una energiluna. ¡Eh! Vale, no me ha dejado avanzar. Ahora. Perfecto. Y energiluna para nosotros, la primera de este reino, sobre el pilar giratorio. Tendremos que seguir avanzando. Muy bien. Y aquí hay muchas más monedas púrpuras, Y otra energiluna ahí abajo. Vale, voy a intentar cogerla. ¡Madre mía, familia! Ha estado muy cerquita. Más allá de los fucis del pantano. Y ahí tenemos otra energiluna. Tenemos que entrar a la fase 2D. Vale. Pillamos el checkpoint. Y entramos a la fase 2D desde aquí. Y vamos a hacernos con esa energiluna.
Cuidadito que aquí también hay veneno. El veneno también está en 2D, tío. Impresionante. Otra energiluna más. Fuzzies dentro del muro. Es verdad, los fuzzies también se forman, o sea, se transforman en 2D, ¿los veis? De 3D pasan al 2D. ¡Cómo mola, tío! Todos los detalles del juego. Vale, pues venga, continuamos. A ver qué más cositas encontramos. Ya llevamos 3 energilunas en un momento. Uy, aquí tengo que hacerme con... con 5, ¿no? Me tendré que transformar. Y ahora recoger las 5 para formar otra energiluna. Con mucho cuidado. Con esta nueva técnica que hemos aprendido. ¿No llegaba? Creo que no llegaba. Ahora sí. Cuidado con darme con estos enemigos, que seguramente caigamos al vacío si me golpeo. Ah, vale, este enemigo me ataca, tío. ¿En serio? Aquí tenía una, ¿verdad? No llego. No llegamos. Desde aquí sí llegaré. ¡Deja de golpearme! Estamos a uno de vida, legendario. Vale, ya me echo con ella. Y nos queda una energiluna. ¿Dónde está? Vale, allí veo monedas. No lo sé. Tendremos... vale, ya la veo. Está allí al fondo, familia. En el tronco. Pero hay que tener cuidado de que no nos golpee este enemigo, Vale, voy a hacerlo así. Voy a eliminar... ah, ¿no puedo eliminarle? No. No puedo. Pues lo hacemos así. Y me quedo con este enemigo. Así no me golpea. Y ahora con cuidado, familia. Vale. Y entramos por el tronquito. ¡Qué pasada, tío! Ahora hay que ir a por la energiluna. Vale, podría teletransportarme, pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Aquí no hay fuzzies. Y ya lo tenemos. Muy bien, muy bien. Esquirlas de energiluna en el pantano. Cuarta energiluna. Nos han curado. Que me viene bien que me hayan curado. Y ya sabéis que el veneno no lo podemos tocar, ¿eh? Nos instamata. Así que mucha precaución. Y ahí tengo otra. ¿En serio? Vale, necesito a mi colega. Ven aquí, oruga. Y vamos a por otra más. Vale, ¿desde aquí llego? No, no voy a llegar. Pues nos quedamos aquí. De aquí a aquí. Y ahora sí que sí. Otra energiluna. Por debajo del puente. Vale. A ver, no llegamos. Hemos conseguido la mitad de las energilunas que necesitas, me dice Capi. Ya la mitad y acabamos de empezar. Ojo, ¿cómo voy a tener que entrar aquí? Vale, creo que la entrada va a estar haciendo el salto bomba en este pilar de aquí. Es lo más seguro, así que vamos a volver a subir. Ahora como ya tengo las técnicas de Capi, pues no me hace falta hacer el salto bomba ahí. Y este enemigo también tendremos que hacer cositas con él. Me tendré que transformar para hacer algo. Y efectivamente aquí está la entrada a esta energiluna. Dentro de la jaula de piedra. Ya tenemos 6. Pues venga. Seguimos. Y a ver este enemigo qué hace. Podré destruir la piedra, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Hola! ¡Vale! Se queda mi gorra y luego me embiste. Así que le entregamos a Capi y apuntamos aquí. ¡Perfecto! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola ese enemigo! ¡Voladura de rocas! ¿Esto lo podrán destruir? No sé yo, ¿eh? ¿Esto de aquí? Voy a probarlo. ¡Vale! ¡Capi! ¡Colega! ¡Ah, vuelve a mí! Quiero que golpee a esta roca de aquí, que no sé si hará algo. ¡Ah! Me ha impactado, ¿eh? Hay que estar más atentos. Yo creo que no va a servir de nada. No creo que lo pueda destruir. No, y de hecho ahí se va a volver a caer al vacío. No, por ahí no creo que tengamos que hacer nada. Pero bueno, vamos a avanzar. Moneditas para mí. Y ahora vamos a ver si hay algo por aquí arriba. Esta palmera esconde algo. Es bastante rara, ¿eh? Vale. ¡Oh! ¡Mira!
Energiluna oculta. Bajo el acantilado. ¡Qué buena! ¿Otra más? Pues venga, continuamos. No esconden más secretos por aquí, ¿no? ¡Qué madre mía! Hay un montón de cosas ocultas. Ya sabéis cómo funciona este juego. Tenemos que mirar hasta en el último rincón. Tendiquita. Vale, allí tengo monedas púrpuras. Que por cierto, ¿cómo llego allí? Y por ahí parece que tenemos cositas. Vale, no, por ahí es donde me tiré, ¿verdad? De acuerdo. Voy a pillar estas 4 monedas. Todas para mí. Ya tenemos 17. La tienda no la hemos visto todavía, ¿verdad, familia? Creo que no la hemos encontrado. Pero no tiene que andar muy lejos. Aquí es donde... No. Aquí no hemos estado. No, sí, sí hemos estado. Aquí era donde hemos conseguido las 5 energilunas. Desde aquí... llegaré allí, familia. El tema es luego cómo me subo a la cima. No, yo creo que aquí vamos a tener que transformarnos en lagarto volador. Así que tendremos que subir más a la cima. Ahí necesito la transformación. Y aquí tengo que hacer el salto bomba. Encima de la palmera he visto otras 2 monedas. Vamos a coger esto primero. Hay que investigarlo todo. Ya sabéis que este juego, con todos los secretos que tiene, no podemos dejarnos nada. Ahora desde aquí tendré que saltar a la palmera. ¡Oh, Mario! ¡Madre mía! Casi la liamos. ¿Puedo subir con el bichito? Creo que en forma de oruga iremos mucho mejor. Ahí está. Ahora encima puedo coger estas 3. Ya tenemos 20. Ahí tenemos una energiluna. Vale. Pero antes quiero coger estas moneditas. ¡Oh, perfecto! ¡Vamos, oruguita! ¡Nueva energiluna! ¡En un árbol del pantano! Muy bien. Ahora vamos a coger esta del fondo, que la estoy viendo. Tendiquita. Muy buena, Chequio, muy buena. Tesoro enjaulado. Vale, esta energiluna era la de la jaula. Pero ya no está la jaula. Interesante. Y ahí tengo... monedas. ¿Podré escalar por el palo? No lo sé, familia, no lo sé. ¿Lo probamos? Sí, sí puedo, menos mal, ¿eh? Digo, como no pueda trepar, caíamos al vacío. Y ahora... ¡Ey! Que quiero... No puedo girar. Vale. Me falta esa, tío. Ah, vale, sí puedo girar. Perfecto. Y ahora, pues a ver por dónde tenemos que ir. Por ejemplo... A ver, Mario. Vamos para allá. Vale, aquí arriba había una ruta por la que todavía no he ido, así que tiene que haber muchas cositas por ahí y es donde vamos a dirigirnos. Por aquí a la izquierda. No, pero tenemos que subir. Vamos a subir primero. Con cuidadito de no caernos. Tendiquita. Saltito largo. Madre mía, vaya golpe. Ahí está. Y a ver, aquí tenemos que entregarle a Capi y ahora apuntar. ¡Ven aquí, colega! ¡Destrucción! Y podemos avanzar por aquí. Vale. Un corazoncete. Y otro enemigo. Vale, allí brillan cositas, Buen esquive, Chequio, y lo tengo que volver a hacer. Ah, vale, con quedarme colgado sirve. ¡Wow, cómo mola! ¡Ahí me quedo! ¡Qué bueno! Salto bomba y energiluna conseguida. Ya tenemos las energilunas que necesitamos en este reino. Pero como ya sabéis que estoy haciendo la serie al 100%, pues vamos a conseguir absolutamente todas. No vamos a dejar nada sin ver. Así vemos todos los desafíos, todas las cositas ocultas, y disfrutamos del juego pues a tope, ¿no? Como hay que disfrutarlo. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. ¡Rápido, Chequio! Muy bien, muy bien, muy bien. He llegado y esto es la tienda. Hemos llegado a la tienda. Y está nuestro colega, el lagarto volador. Que lo necesito para llegar... A ver dónde estaba, dónde necesitaba llegar. Ahora tenemos que encontrarlo. Estaba bastante alejado. No, no es por allí, es allí al fondo. Donde están las 4 monedas púrpura. Vale, pero bueno, vamos a ver qué me comenta
nuestro colega. ¡Qué sorpresa! ¡Eres tú, Mario! ¡No esperaba verte por aquí! ¿Que si también me he perdido? ¡No! ¿Qué va? He venido a abrir una tienda aquí. Aquí es muy buen sitio. ¡Venga, entra! ¡Puedes mirar sin compromiso! Vamos a ver si nos llega para el atuendo de aquí. Tenemos 26 monedas púrpuras. Yo creo que me puede llegar, ¿eh? Aparte tengo que comprar la energiluna. Energiluna para nosotros. Ahí lo tenemos. Muy bien. Así que otra más. Ya sabéis que siempre en todas las tiendas podemos comprar una energiluna. Una por reino. Y ahora vamos a ver cómo está el atuendo de aquí. ¡Oh! ¡Vale! ¡Aviador! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Qué pasada de atuendo! Pues venga, lo compramos, por supuesto. Y es baratito, 15 monedas púrpura. Así que nos cambiamos. Por supuesto que sí. ¡Excelente! Y vamos a ver cómo está Mario con el atuendo de aviador. ¡Hasta pronto, colega! Vamos a verlo. ¡Toma ya! ¡Qué bueno! Me encanta, tío. Lo de los atuendos es una de las mejores cosas de este juego, siempre lo diré. El poder ir en cada reino de una forma. Y ya no solo de una forma, sino de la forma que nosotros queramos. Es decir, el juego no te obliga a ir de una forma u otra. Tú eliges qué atuendo quieres llevar. Eso me parece una auténtica pasada. Vale, Ey, ahí hay un bichito. Ahí hay un pájaro. Vale, el pájaro que me da pistas le tenemos ahí abajo. No sé si le estáis viendo. Y cosa brillante que ya hemos pillado. Pues venga, vamos a planear. ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Y esa mariposa? Hay una mariposa que brilla, ¿eh? Vale, pero antes de ir a por la mariposa voy a tirarme allí. Y aquí, como ya me puedo teletransportar, pues no hay problema. Vamos a planear hasta las 4 monedas púrpura. Y a ver si hay algo más de... aparte de estas 4 monedas, ¿no? Buen planeo, ¿eh? Buen planeo. Y no, no parece que brille nada. Así que pillamos el tirachinas y me llevo hasta esta parte de aquí. Pues bueno, simplemente me servía para conseguir esas 4... esas 4 monedas púrpura. Volvemos a la tienda. Y ahora voy a ir hasta esa mariposa que hemos visto brillar. Porque ahí podremos conseguir una energiluna. Lo que no sé si se va a espantar o algo si voy en forma de Mario. Lo mismo tengo que ir en forma voladora. Míralo, se ha espantado, tío. Se ha espantado, no me lo puedo creer. Vuelve a estar, vuelve a estar. ¿Tendré que ir despacito? ¡No, no te vayas! No te vayas. A ver, vuelve, vuelve, vuelve. ¡Vuelve, por favor! ¡Quiero mi energiluna! ¡No te vayas! Está brillando allá al fondo, tío. ¿Por qué se va? A ver, me bajo. Y si me bajo, ¿qué pasa? Vuelve. Vale, si me bajo, vuelve. Pues hemos probado despacio. Vamos a probar rápido. ¡Eh, tú! ¡Toma ya! ¡Sí! Era rápido, familia. Energiluna para nosotros. Protegida por una mariposa. Y... cómo mola estas vistas, ¿eh? Ahí tenemos a un colega, un Toad. ¿Qué hace aquí, tío? ¡El capitán ha desaparecido! Bueno, el capitán ha desaparecido. ¿Qué le ha pasado? Ah, vale, nos lo está contando directamente. ¡Ey! Una entrada secreta. Muy buena, Chequio. ¡Y ahí lo tenemos! ¡Otra más para nosotros! ¡Jardinería en cuevas! ¿Cuántas llevamos? 14 energilunas. Así que bueno, familia, ahora que ya hemos hecho el primer contacto con este nuevo reino y que aparte hemos tenido un impresionante combate contra Bowser, el primero de la serie, y me ha encantado, me ha parecido una auténtica pasada el que tengamos que meternos dentro de su gorro y pillar esos puñetazos para poder luchar contra él como si fuese un combate de boxeo. Ha sido muy, muy buen combate y en definitiva este reino me está encantando, ¿eh? Los nuevos enemigos también están muy interesantes y tendremos que seguir viendo qué ocurre porque este mundo va a esconder muchos secretos, como todos, ¿no? Pero bueno, ya llevamos 14 energilunas y seguramente queden muchas más. Pero bueno, familia, dejad un buen me gusta para apoyar Super Mario Odyssey. Espero de corazón que os haya gustado el capítulo de hoy y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.